Chicas, acabo de salir de la tienda de Home Goods y compré algunas cositas que necesitaba para la casa. Se me habían roto unas tazas para tomar café, té, y yo me acuerdo que tengo, sé que están abajo en el basement, unas tazas de primavera que son como 4 o 5. Y no las encuentro, no sé dónde está esa caja. Pero bueno, la cosa es que acabo de comprar 2 tazas, una para mí y para mi esposo. ¿Cuál necesito? Y primero agarré unas que tenían como un diseño de un corazoncito y las otras tenían como las patitas de un perrito. Pero después vi unas que me gustaron más, son unas blanquitas con puntitos que ya ustedes la van a ver cuando yo llegue a la casa. Les voy a mostrar todas las compritas. Ya estoy caminando para la estación del bus y una vez que llegue a la casa yo les muestro las compritas. Bien, chiquis, ya llegué a casa, así que vamos a mostrarle pues las compritas que he estado haciendo el día de hoy. A ver, vamos. Más que todo es decoración de casa. Y lo primero es compré un runner, que es para la mesa, que se pone en medio de la mesa. No es un mantel en sí, sino que es simplemente como una franja. Una franja de tela. Y es esta de aquí, que el material está muy bonita. Es de la marca House and Garden. Y tiene el precio de $14.99. Aquí está la tela para que ustedes la vean. Está muy bonita y más tarde que arregle mi casa me voy a poner a cambiar el runner que tiene ahorita, que se los voy a pasar a mostrar por aquí. Bueno, lo vamos a cambiar por este de aquí para lo que viene siendo primavera-verano. Estaba haciendo la cola para ya pagar y me encontré de estos vasos que lo tenía ya pensado comprar desde el año pasado, pero no me animaba a hacerlo y esta vez dije, bueno, es mejor comprar de estos vasos porque uno los lava y en vez de comprar descartables, que siempre tienes que estarlos comprando, y me sale mucho más económico comprar estos vasos. Son unos vasos floreados, son de plástico también para poner las bebidas cuando uno está haciendo barbecue afuera en el patio, viene la familia, quieren tomar limonada, gaseosa, chicha morada. Entonces compré este pack de aquí. En este pack vienen 12 vasos, que somos justamente entre 12 y 14 nosotros. Y tiene un valor de $5.99. Así que cuando venga la familia, pues ya tenemos vasitos en que servir. Usualmente compraba, como les digo, en Dollar Tree los descartables, pero si tú vas agregando tantas veces que tú vas comprando, te salen estos, los lavas y los reutilizas. Así que bueno, vamos a empezar con lo segundo. Me compré estos brasieres que son para hacer deporte, que justamente quiero empezar a ir a hacer caminatas y ir a trotar al parque. Me he comprado de estos, tengo de estos, me he comprado en la talla M, pero últimamente compro la talla M, pero me deja como una marca acá, como que me aprieta, así que esta vez he comprado en la talla L, así que bueno, vamos a ver y espero que no me deje marcado. Me parece que sí me va a quedar, y los dos, tanto en naranja como en negro, tiene un valor de $15, como a $7.50 cada uno. Y me gusta que en la espalda es cruzadito. Le estoy poniendo ojo a Yue porque quiere el recibo, pero no se lo quiero dar porque si no se lo va a comer y después se enferman del estómago. Así que este me salió a muy buen precio porque ahora estoy viendo que cada uno de estos brasieres han subido un montón y están como a $15 cada uno. Y encontré 2 por el precio de 1. Esta es de la marca Profit. Y justamente es para la línea deportiva. Así que ahí tengo ya
mis dos sport bra para salir a hacer ejercicios. Compré para ellos, especialmente para Yue, justamente está frente de la cámara, este huesito de aquí que mi hermana se los ha comprado para las bebés de ella. Y ahí veo que le gusta mucho mascar y a él le encanta estarse metiendo las cosas a la boca. Y este es como de un plástico, como de silicona, no sé de qué textura es. Dice que ayuda a masajear las encías y lo ayuda a entretenerse y mejora la salud dental también. Así que este lo compré por $2.99 en la tienda de TJ Maxx. Son estos huesitos de aquí. Al final del video se los voy a dar para ver quién es que lo quiere, ¿ok? Oye, aquí está el huesito que le había comprado. Vamos a dárselo a Yue. ¡Ay, qué lindo, mi bebito! Como él es el más chiquito, entonces a ver que él se muerda. Pero voy a ver si les consigo otros dos para comprarle uno a Natsu y el otro a Teddy. Me compré también en TJ Maxx una paprika, es una paprika española, ahumada, y tiene un valor de $2.99. Me encanta comprar papricas y todo lo que venga, tenga que ver con especias. Salen mucho más económicas en TJ Maxx, en Home Goods, en la sección de alimentos, porque si tú te vas al supermercado te cuesta un ojo de la cara y estos son productos de exportados y realmente son muy pero muy buenos. Así que aquí está, este es de la marca Silk Road y está muy bueno. Haciendo la línea, me compré estos toffees con sabor a café. Ahí está, están justamente en el área de las cajeras y tienen un valor de $4.99. Ahí están unos toffeecitos, que siempre es rico tener un dulcecito en la cartera, especialmente a mí que se me baja el azúcar. Siempre tengo que tener algún dulcecito. Andaba con hambre en la tienda y se me antojó, perdón que se está moviendo la cámara, pero es que Yue salta de atrás para adelante. Y son unas olivas, unas aceitunas, que están como sazonadas, dice producto, dice olivas mixtas con tahina y pues tiene aceite, tiene perejil, romero, aceite de girasol, también tiene ácido ascórbico. Y es producto italiano. Así que ahí están. Se ven súper mega ricas. Son unas aceitunas verdes que pues vienen sazonaditas. Así que las vamos a estar probando a ver qué tal son de saborcito. Vamos con lo siguiente. Para lo siguiente les compré a ellos también estos palitos. Y estos palitos son para que ellos comiencen a morder. Se los voy a dar ahorita porque están un poquito inquietos. Y tiene un valor de $3.99 en TJ Maxx. Se llaman churros, porque tienen formitas de churros, pero no son churros. Y se los voy a pasar a dar, a ver. Voy a bajar la cámara para que ustedes lo vean. Natsu, Yue. A ver. Natsu, Yue, Teddycito, ya mi amor, ya está. Lo agarraron los tres muy facilito. Tú lo dejaste por acá, amor, mira. Tu churrito, ay mira, que sí tiene forma de churrito. Ten bebé. Ay, guillico. Les encanta, así que buena compra. Me metí a la tienda de Ulta y ando probando dos perfumes que ya les voy a hablar sobre estos perfumes. Muy ricos,
muy ricos los dos. Tienen que ver ese video. Vamos a terminar con las compras y compré, ¿se acuerdan que les dije que había comprado dos tazas? Bueno. Miren qué bonita esta taza. Estaba muy chévere y me gustó, se ve como elegante, se ve bonita. Me gusta bastante y compré dos, están a $3.99 cada una. Así que una para mí y otra para mi esposo. Ahí está. So, para tener cada uno nuestra tacita. Está súper, súper chévere. Y están muy bonitas, están ligeras. No me gusta que pesen tanto porque si pesan mucho, más lo que tú le vas a poner, imagínate, va a parecer que estás levantando un ladrillo. Y me gustan estas porque están súper, mega ligeras. Y chicas, aquí cerramos ya el videito del día de hoy. Y nos vemos hasta el siguiente videito. No te olvides de suscribirte al canal. El enlace a mi Instagram te va a aparecer por aquí y también lo voy a dejar en la cajita de descripción para que simplemente hagas clic al enlace y te lleva de frente a mi Instagram. También chequea siempre la cajita de descripción porque te dejo enlaces a otros videos por si no los has visto, los puedes pasar a chequear por allí. Nada, nos vemos hasta el siguiente videito. Que Dios me las bendiga. Chao, chao. Hey kid.